la capacidad de las empresas para generar empleos e impacte los programas sociales que protegen a los más vulnerables. Como ha sido publicada por el Banco Central, la inflación del 2021 fue del 8.5%, influenciada sobre todo por el aumento en los precios internacionales de las materias primas, principalmente del petróleo, que es la variable externa que más incide en nuestros precios domésticos. Para que tengan una idea precisa del impacto que en una economía no petróleo y sus derivados en el costo de la canasta familiar, es suficiente con decir que el 33.1% de la inflación del 2021 es explicado por el aumento en los precios de la gasolina regular y premium, gasoil y gas licuado. Durante este año, el gobierno ha realizado extraordinarios esfuerzos presupuestarios para no trasladar a los consumidores todo el incremento que se ha producido en los últimos 18 meses en los precios internacionales del petróleo y sus derivados. Y es bueno que escuchen esto. El 14 de agosto del 2020, al llegar al gobierno, el precio del barril de petróleo estaba a $42 y hoy está a $92. Es decir, un incremento de 120%. No obstante, ese aumento de los precios de los combustibles en el país se ha incrementado solo en una proporción menor, en concreto en un 35% en promedio, gracias en parte al subsidio de más de 13 mil millones de pesos en el año 2021. Igualmente, el incremento de los precios internacionales en aproximadamente importados para la industria agropecuaria, tales como el trigo, el maíz, la soya y el sorgo, se tradujeron en un alza de los precios de productos de consumo masivo en la canasta familiar, como el pollo fresco, el aceite de soya y el pan. Como se puede apreciar, solo por el impacto directo en la inflación de los artículos anteriormente mencionados, que fueron afectados por los aumentos en los precios internacionales de las materias primas, se explica un 43.1% de la inflación del año pasado, sin incluir efectos indirectos que bien podrían llevar este porcentaje a un valor muy por encima del 50%. Es decir, y ahí están las estadísticas, que la inflación importada ha sido la principal causa del incremento en los precios domésticos. En Estados Unidos y en Europa tienen la mayor inflación en más de 40 años. Por ello, ante esta distorsión de precios por la pandemia y los últimos eventos bélicos entre Rusia y Ucrania con repercusión mundial, les anuncio que el gobierno va a aumentar la ayuda social directa, desplegar programas especiales de venta de comida, subsidios focalizados que ayuden a todos los dominicanos, pero sobre todo a los que menos tienen, que son los que más necesitan.